¿Cómo están, nómadas? Bienvenidos. ¿Qué onda, cañas? ¿Qué onda, nómadas? Estoy súper feliz, ¿eh? ¿Qué pasó? Fui a la librería Rosario Castellanos y me encontré a Hilberto Maya. ¿La del Fondo de Cultura Económica? Sí, y me encontré a Hilberto Maya, el actor, y lo entrevisté. Ay, me suena, pero no me acuerdo bien. Me encantó, ¿sabes por qué? Porque yo tengo muchas dudas de la actuación y como me estoy entrenando para ya eso... Ya sé, don actor, a ver, enséñame, pues. Él me resolvió todas las dudas, pero te enseño. Vamos a verlo. Estamos en el Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica. Específicamente, el espacio más grande es la librería Rosario Castellanos, ubicados en Tamaulipas 202, esquina con Benjamín Gil, en la colonia Hipódromo Condesa. Consta de tres grandes espacios, como son la librería Rosario Castellanos, la galería Luis Cardoza y Aragón y el cine Lido, que es un vestigio, de alguna manera, del viejo inmueble. Este inmueble se construyó en 1942 como un gran cine de lujo que se llamaba Cine Lido. ¿1942? No, 1942, va a cumplir apenas 70 años. Órale. Próximo año. Y era un gran cine, de esos grandes cines de lujo que tenía más de, bueno, miles de butacas. Ahora lo que es la librería, lo que ustedes ven, era la sala propiamente del cine, ¿no? ¿Y se derrumbó todo y se volvió a construir o emplearon los espacios y los abrieron? No, fue un rescate que se hizo. Primero, te digo, de la vieja época del cine Lido, se transformó en los 70s, en 1978 aproximadamente, se transformó en el Cinema Bella Época, se remodeló, pero seguía siendo una gran sala de cine. Después, a finales de los 90, cayó en el abandono, por decirlo de alguna manera, y se rescató en 2003, ya como parte del Fondo de Cultura Económica, y se abrió en 2006. Cuéntame sobre los tres espacios. Este primer espacio está dedicado a la lectura nada más. Así es, a la lectura, a la promoción de la lectura y también a algunas actividades culturales. Te voy a decir por qué. Ahorita los llevaré, me dará mucho gusto mostrarles un espacio muy vivo que tiene la librería propiamente, que es el espacio infantil. En él cada sábado, cada semana, a partir de las 12 del mediodía, tenemos funciones de cuentacuentos enfocadas a niños. Uh-huh. Ajá. Esto con el fin no solo de vender libros, sino sobre todo de mostrarles que los libros no son algo santo que no se puede tocar, sino claro, que pueden jugar con ellos a partir de las lecturas, pueden recrear aventuras y pueden descubrir otras cosas. Libros interactivos, ¿no? Exactamente. Entonces vienen los cuentacuentos, algún cuentacuentos, viene los sábados, él les cuenta historias, tres aproximadamente. Órale. Y bueno, los niños vienen acompañados de sus papás, que también pues se divierten al igual que ellos. También tenemos dos islas que le llamamos nosotros dos islas de lectura. Uh-huh. En donde obviamente la idea es que la gente, cuando venga por un libro, pues se quede un rato también a ojearlo, a ver otras opciones, otras publicaciones. Claro. Y es un espacio muy acogedor. Como se darán cuenta, pues bueno, la música que tenemos te arropa, te acompaña, no es algo estridente que te corra. Sí, claro. Y bueno, pues la idea es que la compra del libro sea también toda una experiencia, ¿no? Que te enseñe a conocer otras opciones. Yo venía a leer aquí y es tan acogedor que a veces uno se siente tan cómodo como si estuviese en su propia cama, ¿no? Así como, ¡ay, a gusto! ¿No? Esa es la idea. Esa sí, es la idea. Funciona muy bien, ¿eh? La idea es que disfrutes la lectura. La lectura en ocasiones es vista como un tormento por algunas personas, ¿no? Que no tienes una cuota de lectura o que te dejan en la escuela un libro que no te gusta. Y en realidad, pues la lectura entra por el placer. Y entonces nosotros lo que tratamos es de brindar un espacio propicio para ello. También vi que hay una cafetería de este lado. Sí, por supuesto, es la cafetería Sembo. Y obviamente, pues la intención es que si vienes un poco sediento, además de literatura o de
cultura, fisiológicamente, pues bueno, también te puedas sentar a tomar algún café, a comer algún snack, ¿no? Y te hagas más placentero. Invitar a la novia. Exacto, mira, también, además de gente que viene nada más a buscar libros y se siente a leer, hemos visto que viene mucha gente a trabajar. Se cita, trabaja, se conoce, posiblemente ligue, ¿no? Sí. Y siempre te encontrarás gente muy, muy especial, además de que nos visita pues mucha gente relacionada con el mundo de la cultura y el arte, te encontrarás escritores, pintores, siempre es una experiencia también visitar nuestra cafetería. Así que de todo un poco en la Fondesa. De todo un poco, así es. Esta zona pues es muy bohemia y muy bohemia, este espacio en especial pues se ha convertido en un polo de atracción muy, muy importante y que a nosotros nos gusta mucho trabajar. Cuéntame sobre la galería. Sí, mira, la Galería Luis Cardoza y Aragón es el segundo espacio de este centro cultural. En ella tenemos exposiciones, obviamente de arte. No es una galería propiamente de circuito en la que se presenten propuestas de vanguardia, sino que nos interesa más el rescate del trabajo editorial relacionado con el mundo del arte. Ajá. Por ejemplo, una exposición paradigmática que hemos tenido recientemente es del impresor Juan Pasco, algunos grabados. Existe este debate en que mucha gente nos dice, pronto, oye, pero es que los tipógrafos o los impresores propiamente no son artistas. Bueno, nosotros queremos rescatar y dar espacio a esos trabajos artísticos o a esos trabajos artesanales relacionados con el mundo del libro, que propiamente no hayan espacios de exposición en otras galerías o en otros museos, ¿no? Esa es la intención de la Galería Luis Cardoza y Aragón. Espacio, propiamente la galería también, además de ser de exponer obra artística, se convierte todos los viernes a partir de las 7 de la noche, de la tarde-noche, en el foro de un espacio de encuentro cultural que se llama Noctámbulos. Es un ciclo semanal en el que se presentan propuestas artísticas de toda índole, por ejemplo, literarias, como presentaciones de libros, lecturas de poesía o charlas, también dramáticas, o mejor dicho, de arte dramático, como lecturas dramatizadas. Hemos tenido alguna que otra representación teatral también. Algún monólogo, performance, en fin, también musicales, han venido a tocar grandes músicos como Luca Revola, un italiano que es un pianista genial, hemos tenido también al Polar Jazz Trio. Te puedes encontrar todos los viernes a partir de las 7 de la noche en la galería, un foro montado, bien montado, sonorizado, con distintas opciones artísticas. Me imagino que es a esa hora porque si no alguien está leyendo y alguien hace un performance, ¡ah! Sí, sonidazo. Al principio nos costó trabajo empatar, pero la gente ya se acostumbró. Claro, ya sabe que ese día leer aquí es bueno. No es el horario de lectura, ¿no? Porque de pronto hemos tenido también alguna tocada de rock. Entonces, nos pasó que por la mañana, cuando estaban ensayando a los chicos, pues sí, de pronto la gente decía, oigan, leyendo, así que... Yo también soy rockera. Recuerdo que era una chica que traía una playera con los Beatles. Ajá. Y decía, mire, yo también soy rockera, pero por favor, ahorita estoy trabajando. Ya cállense, ¿no? Y curiosamente vino en la presentación de la noche también, pero ya venía en otro plan. Pues
vamos a ver un poco más de este lugar y nos vas explicando, ¿no? Por supuesto. Si quieres, vayamos primero a al área infantil y haremos un recorrido. Desde el área infantil hasta acá. Así es. Sí, mira, la entrada hacia el espacio infantil te recibe un poco los libreros, te reciben con libros de arte y diseño y llegamos a esta área que es, como te decía, uno de los espacios más vivos de toda la librería, ¿no? Sábado a sábado aquí se llena, tenemos una afluencia aproximada en promedio de 100 personas entre niños y adultos que sábado a sábado vienen y disfrutan de los cuentacuentos. Sí, están bien cómodas. Te puedes sentar, mira, puedes poner cojines, te puedes tirar, puedes jugar, puedes hacer lo que se te antoje. Así es, dame la entrevista. Queda gusto, ¿no? Sí, y ahorita, bueno, ahorita porque estamos en horario escolar, ahorita los festivales en la escuela no lo permiten, pero claro. De pronto te puedes encontrar también muchos niños aquí tirados en los cojines, leyendo y recreando las aventuras que hay por acá, ¿no? ¿Qué tipo de cuentos hay aquí? ¿Qué géneros manejan más que nada? Bueno, aquí tenemos todo tipo de libros infantiles, desde los, digamos, estos libros que son iniciáticos, que no son de letras, sino como objetos para los bebés, que te puedes meter a bañar con el libro, hasta libros y novelas ya juveniles, ¿no? Tenemos todas las colecciones infantiles del Fondo de Cultura Económica, y no solo libros de esta editorial, sino también de otras, ¿no? Ilustraciones, o sea, libros que ponderan las ilustraciones para la gente que o los chicos que apenas están empezando a leer y libros ya que son con, como dicen muchos, con poquitos muñequitos, que es mucho texto. Para todo tipo. Para todo tipo de niños, ¿no? Dependiendo de su inquietud. Hay algunos que son como cojincitos y que los abres y son bonitos que saques esos sonidos. Exactamente, de esos también tenemos porque, bueno, pues es muy importante que los chicos se vayan relacionando con el libro como objeto desde pequeños. Y bueno, ahorita estamos llegando a nuestra cafetería Zenbu, un espacio de encuentro, como te comentaba, en el que te puedes encontrar a todo tipo de personas trabajando, charlando, leyendo, y es un punto de encuentro importante dentro del mismo centro cultural. Tenemos un área de discos, música, películas y DVDs, que la tenemos aquí a nuestras espaldas, a nuestra espalda. También ocupa parte del perimetral o del balcón perimetral, y tenemos unas, como te mencionaba hace un momento, un par de islas en donde te puedes sentar desde a leer, a charlar, a escuchar música, o incluso hay gente que hemos visto que de pronto, pues yo creo que el cansancio hace que lo use también para echarse un sueñito. Un sueñito de repente. Que nada está prohibido por acá, pero bueno, pues la idea es que se genere esto que te digo. El también tienes CDs y venden películas, ¿verdad? Discos, películas, ponderamos obviamente todo tipo de oferta artística, sobre todo. Tratamos de tener un catálogo variado. Tenemos también muebles para que, si no estás convencido de alguna propuesta, puedas escucharla, claro, y te la puedas llevar o recomendar. Además de ser una galería de arte, tiene algunos otros usos, específicamente como foro de presentaciones para libros o para alguna actividad cultural y en su mayoría para el ciclo semanal Noctámbulos, que se va a cabo todos los viernes a las 7 de la noche. Este es nuestro cine, herido. Te invito a que lo conozcas. Ah, muy bien. Órale, está bastante agradable, ¿eh? Es confortable y en él se presentan, pues como te decía, eventos cinematográficos de distinta índole, desde las funciones habituales, basadas en cine de arte, hasta festivales internacionales como DOCSDF, próximamente tendremos algunas exhibiciones del Festival de Morelia y, bueno, otras grandes actividades de cine propiamente, ¿no? ¿Horarios y días en los que se presentan películas? A excepción de los martes y los jueves,
todos los días a partir de las 2 de la tarde. Este cine no solo opera como tal, sino los martes y los jueves, que es cuando interrumpe funciones, tenemos otro tipo de actividades, se convierte en un auditorio, digamos, de usos múltiples, y hacemos presentaciones de libros, algunas conferencias. Entonces, siempre lo encontrarás habitado, ocupado por la gente, ¿no? Estoy muy satisfecho, realmente me encantó la librería que tiene cine y la galería. Creo que está muy bien equipado, la verdad. Te quiero agradecer y pues al contrario, ahora me sigue trajinado otra vez como buen nómada. Gracias por tu visita. Mi nombre es Hildeberto Maya, soy actor, director y a veces dramaturgo. Hildeberto Maya, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, 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 hermano. Oye, pues ya me habían comentado que hoy me tocaba entrevistar a un gran actor, y yo, pues como soy actor en proceso todavía, bueno, todos creo. Nadie termina. Sí, exacto. Nadie termina. Tengo muchas preguntas, demasiadas preguntas. Y primero quise abordarte con un libro de David Mamet, que tiene una frasecita y quiero que me des tu opinión, que tú ya tienes mucho más tiempo que yo en las tablas. Pues digamos que me he equivocado más que los demás. He tenido más tiempo para equivocarme que los demás, nada más es eso. Exacto. Yo siempre he pensado que la experiencia solamente es el cúmulo de errores cometidos y de las experiencias erróneas. Entonces, la experiencia no cuenta, simplemente son errores. La gente de teatro incomoda a los espectadores que tienen miedo de sus fantasmas. Es una profesión que inspira respeto. Los actores no emocionan al público porque hayan sido admitidos en una universidad o hayan recibido una crítica halagadora, sino porque el público, ante su interpretación, teme por su alma. ¿Qué piensas de eso? Pues es una manera de decir poéticamente que el actor siempre crea catarsis, ¿no? Para el público, ¿no? Yo pienso que tiene razón. O sea, el actor es un ser temido. ¿Sabes por qué? Porque el actor siempre, su trabajo es provocarte emociones. ¿Y qué es lo que queremos la mayoría de la gente en este mundo caótico, ¿no? Lo que queremos es que no me duela, que no me afecte, no quiero sentir, qué triste es eso, no lo quiero ver, hoy hay mucha pobreza. Curiosamente, siempre estamos reprimiendo como sociedad nuestros sentimientos, ¿no? Que no te haga daño a la pareja, quieres llevar la relación, que no te haga daño. Y de las pocas personas, o digamos, el único profesional que se dedica a hacerte sentir y hacerte sentir bien o mal es el actor. Entonces yo creo que se le teme porque va a una parte muy íntima. Son tus emociones. ¿Cuál es el método que uno debe seguir? Eso es divertido. Fíjate que yo es una disyuntiva con la que siempre me he encontrado. Muchas veces a mí me decían en las clases de actuación, vamos a montar una pieza, o vamos a actuar un drama, o vamos a hacer una comedia. Y yo, te soy honesto, jamás en mi vida supe diferenciar un género de otro, ni lo sé diferenciar ahora. Estuve con un maestro que se llama René Pereira, con el cual le debo muchas cosas muy buenas. Él me enseñó el método del Actor Studio. Él estudió allá en Nueva York con Lee Strasberg 20 años. 20 años que no se hacen fácil. No. Él se fue de 10 y tantos y regresó 40, o sea, estuvo más de la mitad de su vida con Lee Strasberg. Entonces, él cuando una vez un compañero estábamos haciendo una improvisación, de pronto dice, oye, le dice al maestro René, oye, pero ¿no es esto como una pieza? ¿No están como en pieza? Porque para mí esto es como una tragicomedia. Pero es una tragicomedia esto, ¿qué? ¿No están como en pieza? Entonces me acuerdo que le dijo muy inteligentemente mi maestro, o sea, a ver, dígame, ¿usted en qué género vive? ¿Tú vives en algún género? No. ¿Cuál es el? A ver, ¿tú vives ahorita, estás en farsa, en tragicomedia, no, en melodrama, en pieza? No. Para mí, solamente hay un género, teatral.
el humano. ¿Cuál es la diferencia entre el drama y la comedia? Fíjate. Drama y comedia. Digo, podemos hablar del más básico que conocemos, ¿no? Drama es sufrimiento, dolor, llanto. La comedia es todo lo contrario, risa, alegría, hacer chocarreros, exaltación, todo en superlativo. Esa puede ser como la más básica que cualquiera de nosotros la podemos intuir, pues, ¿no? Ya hablando un poquito más como de actor, ¿qué es el drama y qué es la comedia? Pues el drama es la realidad, ¿no? Y la comedia es lo deseable en una vida, en una sociedad mexicana, siglo XXI, ¿no? Postrimerías de 2011. Para mí, si lo pongo en términos sociales, drama es esto, lo que estamos viviendo. Que no quiero, o sea, toda esta cuestión que ya se ha dicho tanto, seguridad, cuestiones económicas, en fin, de todo esto. Y la comedia sería lo deseable, ¿no? Pero también, curiosamente, la comedia existe. Porque es involuntaria, porque es una comedia involuntaria, porque es una comedia de enredos y de situaciones siempre. Hermanos que venden quesos a 400,000 pesos el kilo, ¿no? Es una comedia, ¿no? Pues este libro es para ti, es un obsequio. Muchas gracias, ¿eh? Dicen que los actores somos mentirosos profesionales, entonces hay que empezar a documentarnos pues con libros acerca de la mentira, ¿no crees? Claro que sí. ¿Qué es? Oye, pues antes de que te vayas, quiero que nos des la información de dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo ahorita. Bueno, ahorita estoy en proyecto un par de películas para principio de año, curiosamente. Empezamos una y terminé la otra, entonces estaría sensacional. Estoy preparando un programa de comedia y estoy por hacer un taller. Tengo un diplomado. Un diplomado que se llama Diplomado en Arte Escénico y Medios Audiovisuales. Y te lo comento rápido, se trata exactamente de eso, de lo que necesita el actor para dedicarse al cine, al teatro, a la televisión, exactamente las herramientas necesarias. Pues oye, muchas gracias, aprendí mucho de ti hoy, de Berto, y estamos ahí platicando, ¿vale? Cañas, pues qué suerte, oye, yo no sabía nada de esto, la verdad es que yo sé muy poco de teatro y aprendí muchísimo con ustedes dos. No, y él se portó muy buena onda, de hecho se me regaló un libro que no he acabado de leer. Ay, suertudo, siempre te dan cosas, qué padre. Sí, y bueno, me resolvió muchas dudas que yo tenía. Bueno, el punto es, ¿vas a subir eso ya? No sé, es muy personal. Cañas, vas a ser actor, tienes que compartir tus cosas. Bueno. Aparte está buenísimo, a mí me gustó, ándale, súbelo. Tienes razón, lo voy a subir. Nos vemos, cuídense. Bye.